Los diputados de la Comisión de Legislación analizan la creación de más juzgados especializados. La idea es descongestionar los tribunales en el combate al crimen organizado. La iniciativa es en respuesta a la solicitud de la Corte Suprema de Justicia, que pretendía la supresión de estos tribunales, pero los legisladores prefieren darle otra salida a la situación. Por ejemplo, la propuesta que viene es que en el caso de San Salvador, que actualmente solo hay un juzgado especializado, se pueda ampliar a 3 juzgados más, es decir, de los 10 juzgados de instrucción que hay en San Salvador, 3 de ellos pasen a ser especializados, más el que ya existe son 4, y en el caso de Oriente, ampliar a un juzgado más, y en el caso de Occidente también. Uno de los problemas que tienen los especializados es que se han utilizado para casos que nada tienen que ver con su creación, saturando a los jueces. Los diputados también analizan regular este tema. Hay casos en los que un juez está conociendo de más de 50 imputados, entre 50 y 100. Hay que considerar eso y tener muy, pero muy en cuenta de que eso es para un juzgador bastante complicado. Creen que con el 6% del presupuesto general de la nación, la Corte Suprema tiene los recursos suficientes para echar a andar esta iniciativa. La Corte Suprema de Justicia cuenta con el presupuesto adecuado para poder hacerlo. En ese sentido, el compromiso no es suprimirlo, sino por el contrario, tratarle de dar más jurisdicción a otros tribunales a nivel nacional. La propuesta será consultada con los jueces y también con la Fiscalía. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Raúl Hernández.